Eta noski eskoletan, gure eskoletan sortzen dira proiektuak, beste bide batzutatikan ere sortzen dira proiektuak, eta orain daukagu beste arlo bat, berrikuntza aplikatuaren arloa, eta pixka bat, Jon, eta Jon, bi Jon. Torri. Gerazako, Jon. Bai. Jon. Ikastetxetatikan eta sortzen dian proiektu hauek eta beste gainontzeko proiektuak nola kudeatzen ditugun, ba, pixka jendiai adierazi, eta bueno, ba, teknikatikan berrikuntza aplikatuaren arluan ba, zer egiten dugu. Bueno, ni teknologia inguruan itzenengo, voy a hablar en torno de la tecnología. Aparte de la tecnología hay muchos más proyectos que se desarrollan en técnica, como iréis viendo, ¿no? Pero bueno, ya no me da miedo decir que la tecnología afecta a todos los ámbitos de la vida, y el que no está de acuerdo, pues que hable con Marc Vidal, ¿no? Ya está aquí, pues ya que discuta con él. Eso ya lo damos por hecho, ¿no? Bien, afecta a todas las personas, pero otra cosa muy interesante, somos las personas las que desarrollamos esas tecnologías, con lo cual hay un doble papel, ¿no? Estás afectado por la tecnología, pero también eres un agente a la hora de desarrollarlo. La cantidad de oportunidades de tecnologías que hay es tan inmensa que es imposible pretender que vamos a poder trabajar y desarrollar y ser buenos en todas ellas, con lo cual lo primero que nos toca es decidir, especializarnos, apostar por algunas de ellas. ¿Por cuáles? Por aquellas en las que nos sentimos que tenemos una base sólida y que vemos que tiene perspectivas de futuro y que quizás no tengamos tanta competencia como podemos tener en otros ámbitos. Eso es una decisión importante y esa decisión se toma a nivel de gobierno. Hay unas políticas de especialización del Gobierno Vasco, el RIS3, y nosotros seguimos esas políticas de especialización desde la formación profesional. Esta es la primera idea importante. Más cosas. Yendo al ámbito de la formación profesional, hay dos características que me parecen, dos características que me parecen muy importantes, ¿no? Entre el 70 y el 80% de los puestos de trabajo industriales van a tener que ver o tienen que ver ya con, con técnicos de formación profesional. Los alumnos que estamos formando hoy van a estar en el mercado laboral durante 50 años. Es muy pretencioso pensar que lo que yo voy a enseñar a este alumno es lo que le va a servir dentro de 50 años con el ritmo que llevamos. Es muy importante enseñarle que está en la línea de salida. Vamos a intentar colocarte en la línea de salida a la mejor posición posible, pero estás en la línea de salida. Eso es una idea muy importante. Otra idea muy importante, las empresas están en la misma situación. Las empresas están compitiendo y tienen la misma situación. Compiten con mercados globalizados, compiten con tecnologías que cambian, con sustitutos de sus productos, tienen que inventar y servitizar, ¿no? Están en una situación difícil y especialmente en una situación difícil las pequeñas empresas que quizás no tengan recursos para seguir este ritmo, ¿no? Con estas dos ideas nosotros diseñamos y pensamos que nuestro sistema de innovación tecnológico tiene que apostar por estos alumnos capacitados en esas tecnologías de actuales, pero pensando en que tienen que desarrollarlas y apoyar a esas empresas, a esas pymes. Pero todo esto lo hacen personas, todo esto lo hacen profesores. Por eso yo quiero poner en el centro de todo este sistema al profesor. Desarrollamos proyectos con profesores, desarrollamos actividades con profesores, prestamos servicios a empresas con profesores. El profesor es el que se queda en el centro y el profesor es el que va a hacer que nuestro sistema pueda cada vez responder mejor y más rápidamente a los retos tecnológicos que se nos plantean. Yo diría que tenemos como dos... los cambios tecnológicos nos afectan de dos maneras. Como usuarios, yo como usuario no puedo evitar tener un móvil o utilizar algunas tecnologías que me facilitan la vida. Como usuario, si no lo hago, sería tonto. Estoy obligado a utilizarlo. No me queda más remedio, no me va a quedar más remedio si no me van a desplazar. Pero también como impulsores de la tecnología. Y eso requiere una especialización. Eso requiere ser muy bueno en algo para poder no solamente ser un seguidor de las tecnologías que surgen, sino también el que las promueve, el que las provoca. Y eso, al final, trae beneficio económico para la sociedad vasca. Bueno, con todas estas ideas se puso en marcha el cuarto Plan Vasco de Formación Profesional y ahí veis algunos, el sistema de innovación tecnológico, pues algunos de los programas que desarrollamos. Y decimos primero, conectado con la estrategia. ¿Qué significa conectado con la estrategia del Gobierno? Pues significa que hemos puesto en marcha unos nodos, una serie de centros y personas que están en contacto con aquellos lugares donde se generan esas políticas. Participamos en los grupos de pilotaje y yo creo que ya hoy nadie discute que la formación profesional es un agente, por lo menos en el País Vasco, que está participando en esa estrategia 2020, 2024, 2026, porque vendrán
todas las que tengan que venir a continuación, ¿no? Pues ya nadie discute que la formación profesional es un agente y que tiene su papel y que es importante. Bueno, pues eso lo desarrollamos y lo cultivamos a través de estos nodos, que es como la mirada hacia la estrategia del Gobierno desde la formación profesional. Bien, después hablábamos de empresas. Decíamos, bueno, vamos a prestar servicios a empresas. ¿Por qué? Porque las pymes tienen dificultades, porque tenemos conocimiento y equipamientos en los centros de formación profesional que les pueden ayudar a esas pymes a dar los primeros pasos en esos procesos innovativos que tienen que desarrollar, ¿no? En mantenerse al día. 400 servicios prestados el año pasado, el curso pasado, mejor dicho, 500 previstos para este curso, 2.800 empresas, lo decía ayer Jorge, con las que tenemos contacto, que si al final no hay servicio, pero hemos tenido contacto con ellos, y un plan B, una cara B, una cosa que es muy importante para nosotros. Una cosa es el servicio que le ofrecemos a las empresas, antes he dicho que el foco está en el profesor, y otra cosa es el aprendizaje que supone para el profesorado el prestar esos servicios, ¿no? Aquí cuando hablaban de que si Google da los datos y luego los datos es el verdadero negocio, bueno, pues nuestro verdadero negocio con los tecagunes es la actualización de todo ese profesorado que está haciendo PBLs en empresas, en problemas y retos reales de las pymes que están a nuestro alcance. Ese es el verdadero impacto que vamos a conseguir y cómo vamos a conseguir mejorar. Y además estamos cumpliendo con uno de estos compromisos, que es apoyar a la pequeña empresa. Bien. Más cosas. Hay tendencias que, bueno, detectamos y son claras, ¿no? Detectamos, no sé, la fabricación aditiva, detectamos el prototipado, detectamos la realidad virtual. Bueno, hay unas tendencias que vemos que son claras. Detrás de ese nombre hay muchas tecnologías. Entendemos que eso no es algo que se puede aprender y desarrollar en una semana, ¿eh? Y aquí ponemos en marcha lo que llamamos áreas de especialización. Ámbitos de trabajo con un horizonte temporal de más de un año. Pues aquí estamos trabajando 2, 3, 4 años capturando el conocimiento. Y aquí el objetivo es desarrollarlo con profesores, capacitar a profesores y, como ha dicho Iñaki, transferir a los centros de formación profesional lo que uno aprende, que sea para todos los centros de formación profesional. Y, por último, una de las grandes fortalezas que tenemos en la formación profesional es precisamente la cercanía de los centros de formación profesional con las pymes y con su entorno. Y ahí mantenemos en marcha un programa de proyectos de centro, en el que los centros nos presentan ideas de proyecto, las valoramos, las apoyamos y nos mantiene, yo creo, que de una manera acertada, muy conectados con el tejido empresarial pequeño con el que tenemos mucha conexión desde los centros de formación profesional. Bien, esto al final responde a aquel reto del 2010 o no, 2011, el cuarto plan vasco, o sea, vamos a salir de la crisis mejor que como entramos y compitiendo por valor añadido, responde a eso. Y ahora llega el quinto plan vasco de formación profesional. Bueno, en este quinto plan vasco de formación profesional, bueno, pues digamos que los programas, las ideas, los conceptos, ¿no? El basarnos en el profesorado, el trabajar para las pymes, el mantenernos actualizados, pues todo eso, el estar conectados con la estrategia, se mantiene, pero sin embargo las tecnologías sobre las que trabajamos pues van cambiando. Cuando hablamos de áreas de especialización, pues vamos a trabajar sobre cosas que hace 4 años no se nos ocurrían que eran importantes. Y para terminar mi participación, mi presentación, voy a apuntar algunas de esas tecnologías en las que hemos empezado a trabajar, con las que comenzaremos a trabajar en ese quinto plan vasco, y si estamos atentos, pues algunas tendremos que incorporar nuevas y alguna igual tengamos que cerrar, ¿no? Bien, una de las primeras áreas de especialización o áreas en las que trabajamos son los nuevos materiales. Actualmente estamos trabajando con los composites, pero cuando hablamos de nuevos materiales no hablamos solamente de composites. Estamos hablando de que la bio y la nano van a traer nuevas características a nuevos productos y eso lo incorporaremos dentro de los nuevos materiales. Pero hoy por hoy estamos trabajando en composites. Nosotros no desarrollamos nuevas resinas, pero sí desarrollamos los procesos, los diseños, los profesores que son capaces de desarrollar esos diseños. Y lo hacemos para algo. Y en ese para algo quisiera traer la experiencia de John Artola y que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia, bueno, pues, en uno de estos proyectos. Entonces, John, ¿me cedes? John es profesor de Don Bosco y, bueno, nahi duzunean. Eskerrik asko, John. Bai, ni John Artola naiz, lanbide heziketako irakaslea. Eta duela 17 urte orduan izandako istripu baten ondorioz eskuineko hanka galdu nun eta bueno, ba harrezkero moldatu naiz hanka hori gabe bizitzea.
Gaur egun, Domoskoko Mekatronika Institutuan lan egiten dut, eta azken hiru urteetan teknikan ere jardun naiz, itxasoko energi berriztagarriei buruzko offshore proiektuan. Proiektu horren ildotik, eta bueno, itxasoko erasorgainuek behar dituzten pala dielata, ba, ezagutu nun teknikan kompositen departamentua, eta bueno, bertatikan, orain dela urte bete, proposatu zieten korrikaiteko hanka honen proiektuan parte hartzea. Egindako lana, iruditan ikusten da izate, ontsi bertan, egindako lanaren emaitza, eta esan dezakena da, ba, esperientzia izugarri izan dela. Alde batetik ikasitako eta jasotako esperientzia guztiagatik, eta bezalde personalki, ba, niretzako azken 17 urtetan ametsa izan den gauza bat, ba, egia bihurtzeko balio izan ditelako. Horregatik, guzti horregatik, ba, eskerrak lanbide ziketari eta eskerrik asko batez ere teknikako lantalde guztiari. Mis, le dian. Bueno. La tecnología, bueno, mejora algunas cosas, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, para nosotros esto es impresión 3D, esto es cálculo por elementos finitos de composites, bueno, es otra cosa, pero bien. Más cosas en las que estamos trabajando y queremos seguir trabajando. Hoy a la tarde vais a poder ver en la visita, bueno, cómo estamos trabajando en la fabricación aditiva y en bueno, nuevos procesos de fabricación. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo en el vídeo, pues, de cómo bueno, trabajamos en el sector ortoprotésico, trabajamos también bueno, con Biodonosti, en una colaboración. Bien, luego lo veréis. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo estamos trabajando en fabricación aditiva metálica, aquí concretamente una tecnología en técnica, pero trabajamos en otras tecnologías también en el IMH y en Goierri de Escola. Seguimos trabajando en la fabricación aditiva porque pensamos que es un sector, es una tecnología que va a entrar en muchos sectores, aeronáutico, automoción, médico, etc. Bien, otro aspecto que también salió ayer es la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de nosotros como usuarios de esta tecnología, son aceleradores de aprendizaje, nos ayudan a aprender más rápido, podemos hacer simuladores y cosas que nos ayuden a aprender, pero también desde el punto de vista de desarrolladores de esta tecnología, tenemos familias informáticas, tenemos familias de animación 3D, que son quienes van a desarrollar estos contenidos, entonces tenemos que trabajar en las dos líneas, como usuarios. Un peluquero, un cocinero va a poder utilizar realidad virtual, pero va a haber gente que lo va a desarrollar, ¿no?, en los dos ámbitos. Esto valdría para todas las tecnologías. También estamos trabajando en... Este está repetido, ¿verdad? Sí. No sé, que se me ha atascado un poco la presentación, perdonadme. Vale. En temas de energía, perdonad. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de el ahorro energético en la electrificación del transporte, ese es un ámbito en el que trabajamos en los próximos años. La electrificación del transporte no solamente desde el punto de vista de ahorro energético, sino todo lo que conlleva en cuanto a sensorificación, conducción autónoma, etcétera. Ahí hay un ámbito completo que ahora deberíamos quizás llamar movilidad, no tanto automoción, ¿no?, porque ya veremos cómo nos movemos, pero hay un ámbito de trabajo importante para los próximos años. Y desde el punto de vista también de la energía, llevamos, yo creo, que un desarrollo bastante y un recorrido importante en temas energéticos en el sector residencial, pero ahora estamos apostando fuerte por el sector industrial. Recuperación de calor, optimización en los procesos industriales, eso es algo que empezamos a trabajar ahora y que pensamos que es importante para nuestra industria. Aquí simplemente una publicidad de una competición que hacemos entre nuestros alumnos ya dentro de unos pocos días. Bien. Talleres 4.0. Hablamos de que tenemos que desarrollar tecnologías, etcétera, que nuestros alumnos, nuestros trabajadores van a trabajar en un entorno 4.0, que se van a tener que habituar a trabajar, etcétera, y nuestros talleres y nuestros centros, ¿cómo están diseñados? ¿Cómo los estamos trabajando? Bueno, pues estamos diseñando y trabajando en un taller que incorpore estos conceptos 4.0. Almacenes inteligentes, como el que pueden ver en el vídeo, los alumnos se acostumbran a que no haya un almacenero y a trabajar con la identificación personal y de las diferentes herramientas, máquinas conectadas, en realidad virtual para poder recibir las
recibir las, los procesos de seguridad o los procesos de cómo se hace algo. Bueno, pues todo esto, una ERP que me dé todos los datos y organice cómo se está trabajando el taller, bueno, pues todo esto con el objetivo de que las personas que están trabajando en los talleres se acostumbren a trabajar en este entorno, porque es el entorno que se van a encontrar en el futuro. Ciberseguridad, Big Data, bueno, aquí tenemos bueno, lo que va a conectar todo al final, ¿no? Diferentes tecnologías van a estar conectadas, pues bueno, van a estar sensorificadas, van a estar conectadas, van a tener que ser seguras, nos van a ofrecer nuevas oportunidades, nuevos posibles servicios. Bueno, aquí tenemos un mundo tremendo, una oportunidad tremenda que se nos abre, y otra vez en dos sentidos. Tenemos que formar alumnos que sean capaces de aprovechar y de desarrollar conocimiento en este ámbito, pero también nosotros como sistema de formación profesional, ¿dónde tenemos los datos? ¿Qué datos tenemos? ¿Dónde recogemos los datos? Jorge ayer hablaba del Big Data de la FP. Bueno, podemos también utilizarlo como herramienta para mejorar nuestro sistema de formación profesional. Vale, acabo con esta, con el BAS Industry 4.0, porque la estrategia BAS Industry 4.0 del Gobierno Vasco, bajo este lema, de alguna forma, recoge muchas de las cosas que hemos dicho. Y acabo pues con una conexión con Técnica. Sabéis que hoy a la tarde vais a poder ver muchas de las cosas aquí. He intentado adelantar, lanzar así rápidamente. Os invito a que vayáis y vamos a ver pues en Técnica cómo están los preparativos. Y ahora ya sí, les dejamos hablar a Miren y a Aitor, que están ahí. Bueno, batzuk esan bezala, hemen gaude Teknikan, espazio desberdinak prestatzen eta azken ikutuak ematen. Etortzen zaretenean arratsaldean ikusi ahal izango dituzute 15 espazio desberdin, Industri 4.0-rekin erlazionatutako espazioak, adibidez robotika, zibersegurtasuna, fabrikazio aditiboa eta horrelako proiektuak, baita ere jasangarritasunarekin eta ekonomia zirkularrarekin erlazionatuta dauden espazioak, akuaponiako proiektu adibidez, edukiko dugu baita ere formakuntza eta metodologien inguruko espazio bat, metodologia berria, eta baita ere pues, gure kalitate sistemaren eta gestioaren inguruko informazioa, ikastaroen inguruko informazioa, eta baita ere proiektu internazionalen inguruko informazioa. Eta, bueno, askoz gehiago baita ere. Orduan, momentu honetan, Industri 4.0 Factory Labean gaude Aitorrekin, eta berak azalduko digu pixka bat gehiago, zertan dabiltzan espazio honetan. Bai, Aitor? Bai, eskerrik asko, Miren. Ba, hemen ikusten duzuen instalazio hau, da etorkizuneko faktoria bat, daukat teknologia pila bat, azken generazioko sentsoreak, automatak, OPCU-a bidez datua bidaltzen dituzten mesh batera, datu base bat dago atzean, hor datuak aztertzen ditugu produkzioa hobetzeko, eta guzti honekin trebatu nahi ditugu etorkizuneko irakasleak, beraz, gonbidatzen zaituztegu gaur arratsaldean instalazio bisitatzera. Bueno, pues lo mismo, os invitamos a que a la tarde veis que hay entusiasmo y gente, aparte de lo que estamos aquí, gente trabajando, equipo trabajando en Técnica, preparando todo para la tarde, os invitamos a que vayáis a visitarnos y seguro que lo pueden explicar de una manera menos atropellada de lo que he hecho yo hoy, porque al final entre el tiempo y no, me ha ido un poco. Eskerrik asko. Venga, gracias. Eskerrik asko, John. John eta John. Bueno.